La Comisión para la Implementación de la Ley General de la Industria Eléctrica, que dirigirá el proceso de intervención y administración de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, asumió hoy sus funciones. Somos un equipo para seguridad de todos, que ya hemos dado muestras serias, concretas y palpables de que cuando asumimos un reto, lo asumimos con responsabilidad. No somos profesionales acostumbrados a generar expectativas que no sean las que se pueden materializar en el tiempo que tendremos al frente de esta responsabilidad, y eso es lo que queremos nosotros generar como expectativa para toda la ciudadanía. La reacción no se hizo esperar. Quienes están en el sindicato anuncian para la próxima semana asambleas informativas, a pesar que Junta Interventora desmiente que hay PCM que da pie a despidos masivos. Y nos preocupa ya lo que es en la INE, ¿verdad? Porque no sé con qué intenciones vienen, porque ellos solo se basan más, nosotros estamos viendo el artículo 8 que hablan de despidos, y ese es un daño que le traen, porque lo que se pretende más bien, según ese PCM, es acabar con la INE. Bueno, pero si no contemplara despidos no hubiese necesidad del artículo número 8, entonces lo deberían de quitar y ahí sí les creeríamos, pero como aquí se dice una cosa y se hace otra en nuestro país, y eso es lo que nos tiene preocupados, pues entonces no esperemos de que no sea así. Y nosotros vamos a luchar porque quiten ese artículo, y si estaríamos de acuerdo con una junta interventora que viniera a revisar los contratos de energía Honduras, que viniera a revisar el contrato de los generadores térmicos y demás, pues ahí sí estaríamos de acuerdo, pero hasta el momento, así como se apunta, no es nada bueno para lo que es las aspiraciones de la INE, no es nada bueno para la población hondureña. El presidente de la empresa privada, Juan Carlos Sicafi, reaccionó por el nombramiento de Miriam Guzmán como presidenta de la interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, señalando a través de Twitter que los retos son enormes y se debe de recuperar el tiempo récord las pérdidas de la estatal. La comisión la integra la secretaria directora del Servicio de Administración de Rentas, Miriam Guzmán, y otros dos funcionarios de esa institución: el director de Estrategia Nacional, Gabriel Perdomo, y el director general de Grandes Contribuyentes, Januario Hernández, ambos economistas. Con ayuda en edición de Farideh Barahona, para HCH Noticias, Mariela Arteaga.